Los días que quedan son poquitos. Es una elección, sí, es una elección. Hay muchas elecciones, pero esta es distinta y todos sabemos que es distinta. Tenemos que decidir una a favor de una enorme renovación de nuestra dirigencia. De un enorme a favor de la participación de nuestra juventud. Debemos decidir a favor de la política en serio, de la política que se preocupa por lo que está sufriendo nuestro pueblo. Tenemos que decidir a favor de continuar un plan de lucha contra el hambre, porque en la Argentina hay hambre y en San Luis también llega el hambre. Estamos decidiendo continuar nuestra lucha contra la desocupación, contra los despidos, contra el temor que tiene nuestro pueblo de ser despedido. Esto es lo que tenemos que decidir. Y cuando vienen estas políticas nacionales, no lo voy a hablar mal de Macri, no hace falta. El hombre ha fracasado. Él ha fracasado. Sus ideas neoliberales las puso en práctica y volvieron a fracasar en nuestro país. Esto es lo que él derrama. Pobreza. Entonces, nosotros con nuestras políticas, ¿qué hacemos? Lo más que podemos por mitigar estos dolores. Porque no se sientan tanto por luchar contra estos flagelos. Podemos hacer más y siempre vamos a querer hacer más, todo lo que sea necesario. Se sabe que ante cualquier crisis, ahí va a estar nuestro gobierno, ahí vamos a estar nosotros tratando de parar los dolores, solucionar los problemas. Siempre vamos a gobernar de la periferia al centro. Que siempre vamos a gobernar primero pensando en los barrios, después en el centro. Porque si los barrios están bien, el centro también va a estar bien. La ciudad de San Luis, tenemos un voto cortito. Ya lo voy a mostrar y lo voy a hablar cómo se vota. Pero tenemos un voto cortito, porque no se elige intendente. Entonces nosotros, después de esta elección, viene la de diputado nacional, la del presidente, que tenemos que trabajar, pero después viene la de intendente de San Luis. Nosotros le voy a hacer un regalo al plan de inclusión, a los merenderos, a los barrios de San Luis, a la juventud, a las nuevas, a la renovación. Con mucha certeza le voy a mostrar el candidato que tenemos. Macri, en todos estos años, no ha hecho ningún hospital.
Yo no quiero compararme con otras provincias. Pero le digo a Macri, Macri, nosotros aquí hemos hecho 11 hospitales. No decimos ninguna promesa. Mejor que prometer es realizar. Mejor que decir es hacer. Y eso hacemos nosotros. Algunos lo van a querer asustar, otros lo van a querer hacer confiar. Ni nos asustamos ni nos confiamos. Nosotros el domingo, por lo pronto, vamos a votar con los brazos abiertos. Este es el voto de la ciudad de San Luis. Acá votamos solo gobernador y yo estoy acompañado nada más y nada menos que por la María Angélica. Y llegamos a la urna y mandamos el voto completo para gobernar como lo hacemos, a favor de los más humildes, siempre pensando en la justicia social, para más salud, más educación, para cuidar el trabajo, para abrazar a nuestros viejitos, a mis compañeros de escuela, los quiero abrazar, para que tengan medicamentos gratis. Por eso necesitamos el voto completo. Si nos tiran una piedra, la levantamos, arreglamos el vidrio y nosotros vamos a votar y vamos a ganar. Vamos a luchar contra el hambre, contra la desocupación, contra la falta de trabajo. Vamos a luchar a favor de la escuela pública y gratuita, a favor del salario de los docentes. Vamos a luchar a favor de nuestros hospitales, para combatir el hambre, para que ningún niño de San Luis se vaya a dormir con la panza vacía. ¡Viva nuestros candidatos! ¡Viva la justicia social! ¡Viva el Frente! ¡Viva San Luis! Y como siempre haré.